chicas, bienvenida una semana más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí. Y para todas mis bellezas, muchos besitos. Y en el vídeo de hoy os traigo un montón de cosas de maquillaje de Mercadona y novedades. Y también una cosita que tenía muchísimas ganas de Lidl de comprar. Así que si no te quieres perder toda esta bolsa de novedades de Mercadona, quédate donde está y, como se dice, dentro vídeo. En Mercadona, o por lo menos yo no la había visto nunca, y hay otras cosas que llevan ya tiempo, pero son novedad para mí porque es la primera vez que la he comprado, la he probado y que me encantan. Así que os voy a ir enseñando lo de Lidl, que es una pasada. Lo voy a dejar para el final, para aguantar ahí la emoción. Bueno, tengo todo este sobrecito de maquillaje y cositas para la uña, ahora lo voy a enseñar también todo. Y lo primero que os voy a estar enseñando es, esto no es novedad, pero lo compro todos los veranos, el desodorante para pies de Lip Plus, antitranspirable. Me gusta mucho porque los típicos desodorantes, pues te lo echas y te pone el pie como aceitoso, sudando, no lo sé. Y luego en las chanclas te tienes que esperar a que se seque, porque te mata literalmente como te lo pongas con las chanclitas. Y este me gusta mucho porque te da fresco en los pies, como que te lo hidratase o te lo refrescase, y huele súper bien y te puedes poner la chancla al instante y salir andando porque puedes. Así que esto es muy recomendable. No me sé el precio ahora mismo, lo buscaré o lo pondré por pantalla, pero vamos, en torno a los 2 euros y poco, y está genial. Luego otra cosa que iba buscando y fui expresamente a buscarlo son estas toallitas, que esto sí es novedad, lo han sacado, toallitas multiuso. Pues con esto del virus y todo esto, pues la han sacado nueva. Pone que no tirar al UVC. 24 toallitas, limpieza higiénica. Y te sirve pues para darle... Yo principalmente lo he comprado para los que tengáis niños pequeños, que ya le hayáis quitado el pañal. Mi niña es salir a la calle y a un bar, que vamos poco, pero está en un centro comercial, en algún sitio público, y mamá pipí, 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 y ella no sabe hacer pipí si no es sentada. Y a mí me dan los 7 males. Nos liamos el papá y yo a ponerle papel en la taza por todos lados, y aún así, con todo esto del virus, me dan los 7 males de que la niña haga pipí en la calle. Así que estas toallitas principalmente las llevo en el bolso, y cuando dice de que quiere hacer pipí en un baño público, pues primero lo limpio todo muy bien, luego le pongo su papel y luego ya la siento para que haga pipí. Pero es que si no, me da un infarto. También, que va a un McDonald's, que va a un... que sí, que está todo muy limpio y todo, pero tú sacas tu toallita, le das a la mesa, le das donde te vas a sentar, y yo por lo menos me quedo más tranquila y más a gusto. Dice que le puedes dar a la cocina, que para el volante del coche, para las cosas que tú más utilices. En un momento dado lo sacas y le das a tu móvil, y le das a tu gafa, le das al mando a distancia, a las cosas que más estamos tocando todo el día. Me parece que es súper útil, ocupa muy poquito, porque mirad qué fino. Lo llevo siempre en el bolso y no me falta. Y esto también en torno a los 2 euros. Lo pondré por pantalla, pero en torno a los 2 euros. Luego la siguiente cosa que os voy a estar enseñando es... que esto sí es novedad, o por lo menos es la primera vez que yo lo he visto en Mercadona. Es un cepillo antitirones. Y dice que, bueno, huele a coco, que te muere. O sea, me encanta, la han sacado ahora para el verano, que te lo lleva también muy pequeñito en el bolso. En el bolso de la playa, cuando lo tienes mojado y enmarañado, pues te cepillas muy rápido. O para cualquier de viaje, te va un fin de semana, te va, yo qué sé, una semanita, y te lo lleva y ocupa muy poco. Dice, peine desenreda rápidamente los tirones. Perdona, chicas, pero es que me acaba de llamar mi matrona para preguntarme el peso, esto, lo otro y las cositas del embarazo. Como iba diciendo, el cepillito peine y desenreda rápidamente sin tirones, suave olor a coco, que eso es lo que más me encanta, tapa para llevarlo a todas partes y diseño ergonómico. Lo voy a abrir. Había en verde y celeste turquesa y este moradito y rosa, que en mi Mercadona era el último que quedaba y lo cogí corriendo. Este es carito, sale el cepillo, cepillo de viaje, 5,50, pero es que las púas son de verdad desenredantes, trae la tapita. Lo pequeño que es, que lo lleva en el bolso. Y luego es que abre esto y huele a playa, a coco, a verano, a... ¡ay! A tumbona. Me imagino ya debajo de unas palmeras, yo qué sé. Esto huele que alimenta. Y el cepillito, pues es bastante. Lo coges con la mano, te desenredas, luego lo tapas, no se te rompen las púas, lo lleva en el bolsito. Y es que me parece súper cookie. Y esto, pues ya os digo, era novedad porque
yo no lo había visto nunca. Y para seguir con las cositas de maquillaje, me cogí porque tengo la uña, no sé si habéis dado cuenta, pero ya me he quitado, llevo un montón de meses sin ponérmelas de gel y estoy intentando sanearlas lo máximo posible para hacerlas crecer ya mías propias. Y me he comprado el endurecedor este de aquí. Si conocéis algún endurecedor que sea de verdad bueno, 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 ponedmelo en comentarios. Pero este de Mercadona es el que he cogido. Y este que costaba, lo veis diciendo todo. El endurecedor vale 4,50. No, 4,50 no. No, 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 no. 2,95. Ya decía yo, digo, uy, qué caro, ¿no? De uñitas también me cogí el Top Coat Efecto Gel, que te da un efecto a finalizar la uña súper bonito. Y este vale, el Top Coat vale 3,15. Ese es más carito. Y luego de maquillaje me cogí las barras de labios por probarlas, porque todavía ni la he abierto el packaging. En mate he cogido la 06. Pues sí, la 06 es esta de aquí. Ahora esto lleva un pegamento que no hay quien lo abra ahora. Es esta barrita de aquí. La vamos a hacer un swatch. Tono marroncito, que a mí estos tonos es que me gustan mucho. Y es mate. Quería probarlo porque me han hablado muy bien. Y la barra mate sale... barra de labios número 11. No, esta es la de brillo. La 06, 4,50. Vale, vale, lo mismo. Esa es que la he cogido mate y esta la he cogido crema. Esta es el tono 11, que es un poco más tirando a rosita. Y para esta me cogí este lápiz de labio, que el perfilador sí cuesta 2,50, ¿vale? La número 11. Y la vamos a abrir también, que no la había abierto, la vamos a abrir juntas. Es este tonito de aquí, es un poco más oscurito. Esta se nota mucho más cremosa, pero quería probar las dos, la mate y la cremosita, ya que en barras de labios de Mercadona tampoco tenía yo muchas y quería probar esas dos. Y el lapicito lo cogí para esta, para este color, que creo que le va perfecto. Bueno, yo creo que le va a los dos, pero a este casi más. Me gusta mucho y ya lo iré probando. Los lápices de labios sí tenía el canela y el cereza. Este es el 02, el Burdeos 02. Y me gustan mucho los lápices de Mercadona, los recomiendo 100%. Y el maquillaje también, aunque me haya pasado ya las compras a Lidl. Las cosas de perfumería me chifla y las cosas de limpieza también. Lo que pasa que es que se han puesto muy carillos. Pero de vez en cuando entro a mi Mercadona porque me gusta ver las novedades y las cositas. Y la joya de la corona, que lo he dejado para el final, pero es que tenía muchas ganas de tenerlo. Se agotó, mi madre me dijo, cómpratelo, cómpratelo. Y en la cuarentena me acordé mucho que dije, lo tenía que haber tenido, me lo tenía que haber comprado. Y era esta batidora eléctrica de aquí, que me encanta, en tono rosa, que es que puede ser puro amor. Es para batir y para amasar. Tiene 5 niveles. Turbo y 300 vatios, mi madre la tiene hace ya 2 años y va genial, la tiene también en rosa, estaba en verde mint y en blanca y negra creo, pero es que yo soy la tonta del rosa, ya lo sabes. Trae batería, máximo 10 minutos, cable de 1,50 m y para mezclar, batir y amasar, y esto sobre todo es para hacer pasteles, para hacer repostería, para cualquier tipo de masa, para hacer base de pizza. Y en la cuarentena que estuve con mi niña haciendo de todo eso, y con la varilla no vea, o con la otra es más difícil, con la batidora normal. Entonces esta te trae varias varillas, te trae dos varillas diferentes, si es para amasar o para mezclar, yo creo. Y luego, ¿qué más te trae? Vamos a abrirla, que tampoco la he abierto, estaba aquí para enseñárosla. Pues mirad qué cosa más bonita, más cookie. Es que es puro amor. En rosita le pones aquí las varillas y tu cable. Y ¡me encanta!
Por cierto, también ponerme en comentarios dónde sabéis algún bol que sea antisalpicaduras, que es para hacer la masa, para batir los huevos, para hacer nata y que no salpique, porque eso es lo que a mí me pasa. Y pongo la cocina pringando y luego me quiero limpiando más que cocinando. Así que si por Amazon, por algún sitio vosotros habéis comprado, o yo que sé, que sepáis que en el Carrefour, en cualquier sitio que sepáis que vende un tape, un bol grande, pero que sea antisalpicaduras, que lleva como una especie de tapa y solo lleva un agujerito por medio, que es antisalpicaduras, que es para hacer todo este tipo de cosas, ponedmelo en comentarios, porque antes lo vendían también en Lidl, que mi madre se lo cogió y eso yo ya es verdad que no lo he vuelto a ver, que no lo han repuesto más nunca. Así que pues eso, chicas, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que haya gustado, que son mis últimas compritas, novedades, no novedades de Mercadona, cosas muy útiles que os las quería recomendar porque a mí me sirven mucho y pues quiero que también os sirva a vosotros. Y esto, en los Mercadona, a los Lidl donde yo he ido, hay bastantes unidades, bastantes, así que lo recomiendo mucho, muchísimo. Que espero que os haya gustado este vídeo, si es así déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal que es completamente gratis, si activas la campanita YouTube te avisa cada vez que suba uno nuevo, porque ahora en verano pues nos vamos de vacaciones, estoy una semana más desconectadilla, las cosas están ya en septiembre, volveremos a la normalidad, pero ahora en agosto es un poco caos y locura, así que si activas la campanita pues cuando suba un videito que otro pues no lo perdéis. Y ya está, que os quiero mucho, muchísimo, que os cuidéis, que salgáis, que os divirtáis este verano, pero que os cuidéis mucho y que nos vemos en el siguiente vídeo muy, muy pronto. Un besito y ¡chao!